Hinchas del mejor equipo del mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de All Access y hoy se lo vamos a dedicar entero a uno de los jugadores clave de este semestre, o bueno, de este último año en Once Caldas, porque es un jugador con experiencia, es un jugador que conoce la ciudad, que ya ha pasado por acá, así que lleva como los colores nuestros en el corazón. Y eso es muy importante para nosotros los hinchas, sentir que un jugador en la cancha tiene también los colores que nosotros nos vestimos desde que estamos en la cuna. Así que bienvenidos a All Access, hoy con el señor Marlon Piedradita. Marlon, bienvenido a All Access. Hola, bueno, muchas gracias por, primero por esas palabras y por supuesto por la invitación. Pero es verdad, usted, a pesar de que jugó en Medellín, que jugó en Millonarios, que arrancó por Nacional en un debut, que estuvo por ahí cerca de Tolima, de Huila, Once Caldas lo vio usted crecer deportivamente y hoy el regreso, o este año, ha sido un regreso voluntario. Esto no ha sido una cosa que no es que me tocó irme para allá para el Once, sino una cosa voluntaria porque llega un equipo de sus amores también, de su corazón. Sí, pues para serte honesto, cuando se dio la posibilidad de regresar al Once Caldas, pues la verdad es que le hice mucha fuerza. Y solo Dios sabe por qué se dio. Y como lo mencionas, yo estuve 2 años acá, 2014 y 2015, en los que uno alcanza a darse cuenta del sentido de pertenencia, del amor que tiene la gente por el equipo. Yo me imagino que hay algo que pasa por la cabeza de los jugadores en el momento en que le dicen usted va a llegar, en este caso digamos a Nacional en Colombia y a Once Caldas, que son los únicos dos que tienen Libertadores. ¿Eso significa algo para el jugador o eso pasa inadvertido por encimita como para no generar presión? Uno sabe dónde llega, uno sabe que la exigencia es alta y que el hincha está urgido, con necesidad o con el deseo o la ilusión de volver a ver a su equipo. Primero peleando algo a nivel local, que es digamos la plataforma para ir al nivel internacional. Este es un equipo de alta exigencia donde tenés que ser profesional en todo sentido, si no, no vas a poder rendir y no vas a entrar en el gusto de la gente. Eso es lo que uno como jugador siempre quiere, enamorar a la gente, porque uno se enamora del club, se enamora de la ciudad, se enamora de la hinchada. Yo desde que llegué con el deseo y la ilusión de, como te dije al inicio, poder volver a ver a Once Caldas en los primeros lugares, entrando a los 8 cada semestre, peleando los títulos cada semestre. Eso va generando empatía entre la gente, entre el periodismo incluso, entre los jugadores y va haciendo que las cosas fluyan y que el equipo vuelva a pelear un torneo internacional y vuelva a mostrar a sus jugadores a nivel internacional. ¿Por qué llegó a ser profesional? ¿Alguien en la casa lo empujó? Me refiero en el sentido de, hágale hermano que usted tiene, ¿con qué? ¿O un futbolista o alguien así? No, digamos que mi familia siempre estuvo de acuerdo con que jugara. El fútbol para mí al principio era un hobby, todo el día era fútbol y la pelota y la pelota. Después yo llego a Nacional, a Nacional me lleva el profe Montoya. Mire. Fernando Montoya, él era el director deportivo de las divisiones menores. Y duré allí 10 años, hice mi proceso. Y el fútbol mismo te va marcando y nosotros llegamos a Nacional muchos jugadores y avanza el tiempo y se va creando como un embudo. Me refiero al embudo que habíamos muchos y después quedamos muy pocos. ¿Cuál es el orden de los equipos donde jugó? Ese arranque fue con Nacional. Sí, yo llegué, bueno, digamos que mi proceso formativo fue en Nacional. Uh-huh. En Nacional llegó un momento donde me prestaron a la B, a Alianza Petrolera, que fue el primer convenio. Nacional hizo un convenio con Alianza Petrolera y nos mandaron a 12 jugadores para Barranca Bermeja. ¿Cuánto tiempo ahí? Ahí me 6 meses, me fue muy bien y después me trajeron otra vez a Nacional. En el 2009 Nacional me presta Envigado. En Envigado me recibieron, teníamos un equipazo en Envigado y hice un semestre espectacular en Envigado y gracias a ello Nacional me repatrió de nuevo. Madre. Sí, me volvieron a llevar. Entonces ese paso hacia atrás, cuando regresé, hasta económicamente mejoré y ahí fue Envigado.
6 meses, regresé a Nacional. En Nacional fui al Tolima. El Tolima fui a Águilas Doradas de Itagüí, cuando eran Itagüí, sí. No eran Río Negro, eran Itagüí. De Águilas fui al Pasto. De Pasto vine al 11, 2 años en el 11. Medellín. De ahí fui a Medellín. De ahí Junior. Y aquí estoy nuevamente, gracias a Dios. Un gol que usted haya recordado o que nunca pueda olvidar, un gol que todavía diga, ¿cómo hice ese pepazo, hermano? No, siempre el primer gol. El primer gol como profesional siempre, ese no te olvida nunca. De pronto te dicen, ve, ¿te acuerdas cuando hiciste ese gol? Ah, sí, yo hice ese gol, sí, verdad. Pero el primero nunca se olvida. ¿Y cómo fue ese? El primero fue en el año 2007, en uno de los títulos con Nacional contra América. He hecho goles bonitos, sí, también. He hecho de goles de distancia, bueno. Sí, yo recuerdo uno que hice a Nacional con el 11 en el Atanasio también. Estábamos vestidos de negro, el uniforme negro como con dorado. Uh-huh. Lindo ese uniforme, lindo. César Quintero me da una pelota así cruzada. Yo estaba interior o extremo izquierdo y la cogí. Y hacía 2 minutos había estado en el mismo punto y había hecho una cagada, perdón la palabra, una cagada. Y yo dije, ¿yo por qué no pateé, hombre, Dios mío? Y el fútbol, yo no sé, me dio la pelota, la acomodé así para adelante. Y yo dije, aquí fue. Balazo. Duro, y pegó en el palo arriba y se metió y se vio, uff, de lejos. Un golazo también. Pucha, golazo. Y yo me acordé solo de mi mamá en ese momento y me fui tirándole besos a la tribuna. Y la gente creyó que yo le estaba tirando a besos. ¿A la tribuna? Sí, pero a ellos, como sí. Mofándome de ellos, sí, no, sí, sí. Era mi mamá. Y empezaban a tirar cosas así, era para mi mamá. Pero ese también fue un golazo, se me gustó muchísimo. Quiero invitar a la gente a que vea All Access siempre y que conozcan un poco más de nosotros, de lo que pensamos, de lo que consideramos que podemos aportar al equipo. Al final el mensaje es ese, el deseo y el anhelo de todos es que el equipo crezca y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que el equipo esté donde la gente lo quiere ver. Gracias, Marlon. Ustedes sigan conectados porque tenemos dos muy buenas secciones que vienen a continuación que no se pueden perder, precisamente con él, con Marlon Piedradita. Ya seguimos aquí en All Access. Llega un momento en el capítulo donde hay que hacer un reto. Entonces le dijimos a un ídolo, que se le midiera un reto. Eres un ex profesional o un jugador en retiro. Yo no creo que les guste mucho eso tampoco, esa palabra. Y tenemos uno activo, que es Marlon. Dijimos, listo, vamos a hacer un reto entre los dos. Vamos a ver cuál de los dos le pega mejor al balón desde afuera. Juan Carlos, que tenía muy buen saque, que era muy preciso para sacar. Pero vamos a ver cómo les va a ustedes dos rematando al arco. Entonces yo traje la camisa, esta camita es mía. La camiseta es mía, estoy poniendo en juego mi camiseta. La voy a colgar en uno de los rincones. ¿Sí? ¿Está preparado, Juan? Claro, siempre. ¿Se le pegaba bien al balón de tiro libre o no? Yo creo que en las prácticas hubo momentos en partidos oficiales que me decía patear, pero bueno, nunca hice gol, pero sí pateé bastante bien. El camino de Marlon pues tiene mucha ventaja por su calidad, está activo, pero bueno, vamos a afrontar este reto con mucho profesionalismo. Listo, paso por acá para Marlon. Marlon, clave para pegarle al balón. Un buen apoyo. El pie de apoyo tiene que estar, bueno, dependiendo de donde uno quiera ubicar la pelota, o sea largo, corto, el pie de apoyo debe ir en determinado punto. Listo, vamos a patear entonces. Ustedes escogen la distancia, no nos vamos a hacer pues tampoco muy cerquita, escogemos una buena distancia y yo me voy para allá, les pongo la camiseta y arrancamos, ¿listo? Uno y uno. ¿Están preparados? De una. Todo bien. ¿Usted qué va a apostar? Ah. ¿Qué le quitamos? ¿Qué le quitamos a este man? Le quitamos más balones. We'll be right back.
Oye, es que sudo y todo, mira. No, complicado, no, pues todo bueno el reto. Pero me ganó el mejor, o sea, eso es que siempre hay que reconocer. Trajimos al mejor cobrador del equipo. Sí, me falsearon ahí, ¿saben qué? No. ¿Y se traigo a Valentierra? Vale, dándolo a traer. Por eso. Está muy complicado, ¿no? Igual nos divertimos, pateamos bien, cómodos, tranquilos, y sudamos un ratito. Pero sudó, ¿verdad? Ese ha sido mi característica siempre, sudar bastante. Marlon, fácil, ¿sí o no? Estaba muy fácil. No, de un lado sí, el otro sí. ¿Pero por qué tanta dificultad para este lado? ¿Por la curva o qué? Sí, hay que coger la curva. O sea, es más fácil abrir el pie que cruzarla. Pues estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí, ojo a quién le ganó, ¿no? No, acá. Ojo a quién le ganó, porque eso es muy importante. ¿Después de cuántos tiros, más o menos, un aproximado? De un palo, hicimos como de a 30 y no pudimos. Y en el otro sí fue rapidito. Sí, en el otro sí la tenía infinita, esa sí la infinita. Al otro lado fueron dos tandas de 3 y ahí logramos el objetivo. Se estuvo cerquita. Estuvimos cerca. Eso es lo bueno, que fue bastante competitivo la vuelta hoy. Bueno, señores, gracias. Bueno, a ustedes por la invitación. Gracias, Juanca. Seas, con mucho gusto. Venga, ya estos manes ya se fueron. Listo. Se demoraron como un berraco porque cobraron. Marlon dijo que habían cobrado aproximadamente 30. Honestamente, muchachos, les cuento, más o menos cobraron unos 80. 80. Pasa que el nombre no quiso decir, pero yo quiero mirar a ver qué tan difícil es. Yo sí voy a poner la camiseta, porque yo no me quedo con esta. Primer intento y pasó muy cerca. Si me dan unos 68 intentos más, yo creo que podría alcanzar pegarle la camiseta. Miren, como estamos en el mes del amor y la amistad, pues hay que hablar de las parejas y el amor y lo lindo que es el amor y todo esto. Pero en este caso, hablando con Marlon y con la mujer, queremos saber qué tanto se conocen ellos dos y qué también les va en un quiz súper fácil. Esto es súper fácil y tú eres quien me va a decir a mí las verdades. Ok. Fecha en que se conocieron. Agosto de 2008. Agosto 2008, listo. Te la valgo sin ser el día exacto. O sea, no, tampoco hasta ya. Eso, tal cual, porque uno dice, bueno, pero agosto okay, 2008. Agosto del 2008. Fecha exacta, no, pero sí sé que fue por allá en el mes de octubre, puede ser, del 2009, 2008. Le pegó al año, listo. Al mes no. Al mes no, yo una vez le digo que no. O mitad de año, más o menos. Bueno, sí. ¿Color favorito tuyo? No, pues es que la verdad, como que soy muy clásica y a la hora de vestir prefiero varios, como que blanco, negro, pero así uno en específico no tengo. No tiene un color así que sea específico, pero le gusta mucho vestirse de negro. ¿Color favorito de Marlon? Creo que piensa igual. ¿Crees? Creo. ¿No estás segura? Creo que ahí apuntamos igual, no estoy segura, estoy segura. El blanco. Eso me encanta, buenísimo, eso es, listo. ¿Comida favorita tuya? La de mar. ¿Cualquiera? La comida de mar, sí. A ella le encanta la comida del mar. Canción de los dos. Las parejas parece que siempre tienen una canción que cuando la recuerdan, ay, ¿te acuerdas, mi amor? Que no. Hay una canción. Mi persona favorita. Hay una canción que identifica a las parejas. ¿Qué canción la identifica a ustedes dos? Se llama Mi persona favorita. ¿Lugar favorito de la casa para ti? El sofá, la sala de estar. ¿Lugar favorito de la casa? ¿De la casa? Sí. La cama. ¿Qué dijo ella? ¿Dónde se mueve el asado? ¿Qué? Sofá. ¿Quién escoge el nombre de los niños en la casa? Yo. ¿Segura? Segurísima. ¿Él no tuvo nada que ver? No, nada que ver. O sea, ¿no le diste ni siquiera el valor no, para opinar? No, yo. ¿Por qué? Porque él confía en mis gustos. ¿Quién escoge los nombres de los niños en la casa?
ella. ¿Por qué? No entiendo por qué. O sea, ella contestó así rotundamente también. Es que tenemos uno. Y ella lo dijo y a mí me gustó. ¿Cuál es el momento favorito del día para ti? Yo creo que después de que él hace la siesta, porque siempre que llega a entrenar está muy cansado, tiene que dormir, descansar, y ya luego sí salimos a merendar o compartimos en familia con el niño. Para ella, yo creo que cuando va al gimnasio. ¿Y para él? ¿Será que ese también es el momento favorito? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Mi momento favorito, la siesta. Sí, sí. ¿Lugar favorito para viajar? La playa, el mar. Pero tiene que haber algún lugar. Cancún puede ser. ¿Lugar favorito para ir de paseo? A la playa. ¿A dónde? Cualquier playa bonita, pero de arena blanca. Pero sí, vale, es un buen apunte, pero hay un lugar específico. Cancún. Hay que pensar. ¿Qué te enoja a ti? ¿Qué te saca de quicio? Una mala respuesta. O sea, como altanerito, groserito. Uh-huh. ¿Qué la saca de quicio a ella? ¿Qué le da mal genio a ella? Que usted sepa, yo no puedo hacer esto porque tengo problemas. Que yo sea grosero. ¿Y a él? Lo mismo. No, yo no puedo creer. Entonces son hermanos ustedes dos. ¿Cómo que sí le conté? Sí, sí, le dije algo así. ¿Qué me da mal genio? Cuando tengo hambre. El hambre lo pone de mal genio. Por ejemplo, si sí, vamos en el carro y llegó la hora del almuerzo, por ejemplo, y estamos en un trancón, uy, ahí ya el hambre me bloqueo. Vente para acá, vente para acá. ¿Se rajó o no se rajó este señor? Estaba perdido. En unas estaba perdido. Pero notas contestó firme. Sí, sí. O sea, ¿parecemos hermanos o no? Ella dice que parecen hermanos. De los gustos. Bueno, y la última, ¿por qué las mujeres de los jugadores tienen fama de ser muy bravas? No, yo no. ¿O sí, no? No. Tranquila. Marlon, un saludo de amor y amistad para todos los hinchas, por favor. Claro que sí, a los hinchas del 11. Bueno, que disfruten una fecha tan linda y tan especial. Y ojalá sea con triunfos. Tenemos una seguilla de partidos muy linda y en esta fecha esperamos poder darles esa alegría de amor y amistad. Llegamos al final de este capítulo y me estoy poniendo los audífonos porque voy para el gimnasio. Me voy a poner a escuchar el podcast. Así que ya saben, vayan a Spotify, nos encuentran como Once Caldas, escuchan toda la entrevista de Marlon Piedradita y recuerden suscribirse a YouTube. Hagan parte de esta comunidad que es muy importante para que les notifique todos los videos que vamos publicando semana a semana. Chao, ahí les dejo, gracias.